Y yo creo que después de este detector van a sonreír todavía menos. Mira, ni te había reconocido con ese buen maquillaje, mi querido Bruno. Espero que estés listo para las preguntas. Sí. El día de ayer se fue muy enojada contigo, Magali. ¿Cierto? La pregunta es... ¿La propuesta de matrimonio con Magali sigue en pie? Sí, sigue en pie la propuesta de matrimonio. Me quiero casar con ella. ¿Qué dice el detector, José? Él está diciendo la verdad, se quiere casar. Magali, te voy a preguntar a ti. ¿Tú quieres casarte con Bruno? No. A ver, Magali, escucha bien la pregunta. Escucha bien la pregunta. ¿Estás segura? Y te pregunto nuevamente, ¿quieres casarte con Bruno? Yo quería hablar bien las cosas con él, no sé. Te pregunto sí o no, Magali. No estoy segura. ¿No estás segura o no quieres casarte con él? Por el momento no quiero. Ella está mintiendo. Ella está mintiendo. En el fondo sí te quieres casar con Bruno. Magali, ¿amas a Bruno? Magali. Es básico saber eso, si lo amas. Recuerda que tenemos una boda ya preparada, Magali, y necesitamos saber. ¿Lo amas? Sí, sí lo amo. ¿Qué dice el detector? Evidentemente dice la verdad. Susana, tú tienes algo que mostrarnos en ese momento, antes de continuar con ese detector. Sí, quiero que vean, por favor, estas imágenes de Bruno. ¿Qué te pasa, Damari? ¿Por qué llora? ¿Qué pasa? Oh, Dios, yo creo que ustedes tienen que hablar bien y aclarar las cosas, porque todo lo que pasó fue una confusión. O sea, esos mensajes fueron de hace mucho tiempo, ¿ves? Bueno, yo quiero que sepa que esto también me está perjudicando a mí. Yo me voy a casar y me quiero casar, ¿me entendés? Y estoy muy enamorado de mi novia. No, pues los problemas, o sea, yo sé que vos no, pero la inseguridad capaz de tu esposo, no sé qué tendrá que hacer para que sea seguro. Por eso, pero... O sea, fueron cosas que se salieron de control. Él revisó el teléfono y vio los mensajes, o sea... ¿En dónde te afecté yo? Yo no llegué, le dije, ay, mira, o sea, eso tiene mucho. Yo nunca pensé que él fuera a hacer algo así. Yo solo quiero estar bien con él. La verdad, todo merecemos estar bien. Bueno, todo va a salir bien. Gracias. Estas imágenes, pero déjame decir y aclarar que Damari se puso de acuerdo con la producción para que la grabáramos en este momento y demostrar que Bruno la sigue buscando. Ella nos pidió que la grabáramos, pero Magali. Ahí está claro lo que le dije. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué dije, estabas haciendo? Le dije que quería que todo estuviera bien entre ellos y entre nosotros. A mí me vale si esta fue con la producción, no me interesa. ¿Tú fuiste con ella a consolarla? Esta se llama consolarla. Maris, permíteme, estoy hablando, ¿sí? Solo quería aclarar la cosa porque no quiero tener problemas. ¿Estoy bien? Con nadie, ¿yo estoy bien? Menos con vos. Te amo y me quiero casar contigo. ¿Yo estoy bien? ¿Tú te quieres casar conmigo? Sí. Por favor. No puede ser posible. No puede ser posible. Oye, ¿no? Pero no hice nada malo, solo le dije que quería que estuviéramos todo bien. A ver, Bruno, siéntate, por favor, porque tú no sabías que te estaban grabando. Damaris lo planeó. Y como siempre, es una hipócrita que siempre... Bruno, ¿por qué te acercaste con ella? ¿Por qué? A ver. Desde que yo llegué, siempre me has criticado. Siempre yo nunca te he criticado. La que me ha criticado eres tú. ¿Yo? ¿En qué te he criticado? En ningún momento yo me he metido en tu relación. Estoy tú siempre te verdades. Metiste en mi relación con yo, él. Yo, pero si la que llegó después de mí, pero fuiste tú, que no estás yo. Logrando. Uno yo por uno, casada. Por favor, cálmense. No puede ser posible que seas tan... Yo lo que quiero es estar bien con mi esposo. Es lo único Damaris, que Damaris, quiero. Damaris, por eso Magali, ya, las dos. Magali, tranquila, porque además, por favor. ¿Sabes qué? Creo que necesito desconectarla y yo te voy a llevar con Juan Carlos. Desconéctala, sí, en lo que porque... yo le hago la última pregunta a Bruno. Sí, por favor. Ven, Magali, ven, por favor. Acompáñame, Bruno, vamos a ir con Juan Carlos. Tú no sabías que te estaban grabando. No. ¿Por qué fuiste a consolar a Damaris?
la vi que estaba mal, que estaba llorando, y fui y le dije que quería que todo estuviera bien entre ella y Rodrigo y que no se metiera ya mi relación conmigo y Magali, que yo quería ser feliz. Sí, te lo dije. No, ahí está el video. Te lo dije. Ah, sí, seguro lo manipulaste como quisiste vos también el video. Te dije muchas sí, cosas más. Sí, yo lo edité. O sea, y hablaban también de los mensajes que se enviaban. Sí. Yo te desconecto. ¿Qué pasa, Bruno? A ver. ¿Por qué te da miedo? Disculpa, Carmen, por favor. No. No, no me da miedo nada, me da miedo vos. Te queda muy bien el personaje Bruno, de Chucky. Yo creo que también tienes que acompañar a Magali. Sí, creo que lo sí, mejor lo es que Juan Carlos hable con los dos porque tenemos una boda en camino. ¿Por qué? ¿Por Magali se está yendo del foro. Magali no quiso ni hablar con Juan Carlos Acosta. No, ya se fue del foro. Ven. Ella dice que definitivamente no quiere regresar. No quiere regresar. Bruno, vamos a buscarla, por favor. Se quiere ir. Se quiere ir y no quiere regresar. Ahí está. Magali está abandonando el foro realmente enojada por lo que acaba de ver. Damaris, ¿tú planeaste este video? Yo como mujer lo hice para que se diera cuenta que no le está diciendo la verdad. O sea, no. Yo hablé de mi esposo. Pero mira otro que se va a ir, Rorro, también por esto. A ver. Bueno, en lo que esto se resuelve, vamos a ver dónde andan Oscarín y Jonathan. Ya vimos que estaban disfrutando de las playas de Acapulco, pero ahora...